Hola chicos, hoy vamos a grabar setup de mi habitación. Y bueno, a ver un momento, porque la cámara está descontrolada como siempre. Vale, aquí está. Cámara, pórtate bien, ¿eh? Pórtate bien, cámara. Este vídeo es muy importante en mi canal. Lo estoy haciendo porque principalmente dentro de 2 semanas o 3 me voy a mudar de casa, es decir, ya no voy a estar en la guarida de Proran, vamos a llamarla así, en la guarida Pro, vamos a llamarla así. Así que vamos a hacer un pequeño vídeo. Y por cierto, si dentro de 2 o 3 semanas ves que hay como menos actividad en mi canal, es porque en esa casa no va a haber internet y lo van a instalar. No sé si estará ya instalado o si vamos a tardar en instalarlo. Molaría que estuviera ya instalado. Y bueno, a ver, un momento. Ya voy a empezar, a ver. Vamos a empezar como si esto fuera la entrada. A ver, un momento. Estoy viendo la cara. Estoy... Mira, de hecho voy a hacer una cosa porque es que... A ver. Esto es bastante grande. A ver, un momento. O sea, el de los cascos es más grande. ¿Por qué? No lo sé. En fin, a ver, la cámara está haciendo de las suyas como siempre. Y bueno, empezaremos por la... ¡Uy, uy! ¡Uy, la cámara! ¡Dios! Perdón por eso, chicos, pero es que la cámara, Dios, la cámara está descontrolada siempre. O sea, yo siempre que veo mis vídeos digo, esta cámara parece que está viva. Lo que digo. En fin, la puerta, esta sería la puerta, vamos. Tenemos aquí como un esto, o sea, como un perchero, vamos, como donde dejan los chubasqueros, que no me sale el nombre, o las chaquetas o lo que sea. También tenemos a las mochilas, bueno, las mochilas, eso da bastante igual. Una diana, que bueno, esa cosa, esa diana yo lo utilizaba cuando era más pequeño, pero ya no lo utilizo porque la verdad es que es bastante difícil. Y además pierdo las flechas siempre. O sea, lo peor para mí de los dardos es que nunca se quedan en la diana los dardos. A ver, un momento, porque es que, a ver, tengo que estar atento al vídeo y a esto, pues no sé, es difícil, en fin. Vale, a ver. Vale, es así, vale. Estaréis viendo cómo que me descontrolo, o sea, a ver, un momento. Cámara, por favor. Graba. Ahí. Bueno, esta diana es bastante mala, o sea, yo no la uso porque, o sea, los dardos siempre, o sea, nunca, bueno, a ver, no sé por qué he dicho siempre ahí, pero bueno, nunca, o sea, nunca se quedan ahí, o sea, es que sería una tontería, literalmente, o sea, si te das cuenta, o sea, nunca los dardos se quedan ahí, es muy difícil. Y bueno, aquí tenemos unas corchas, unas pizarras que yo también usaba cuando era más pequeño, la estantería gigante que, bueno, no, la habréis visto en todos mis vídeos, de hecho, bueno, no. Ese vídeo no lo subí a YouTube, pero hice un vídeo de una... O sea, ¿recordáis el vídeo de la apertura de cartas? El primer vídeo de este canal secundario. Bueno, realmente es el mismo canal. El quinto vídeo que hice, vamos a definirlo así. Pues, y dije 3 sobres como la última vez. Y entonces vosotros os preguntasteis seguro que última vez. Y con última vez me referí a un vídeo que yo no subí. Y este pensaba que no lo iba a subir. Y al final sí lo subí. Y en el otro vídeo, o sea, dejaba las cartas aquí. Dejaba 2 cartas aquí que me gustaron mucho. Una fue una reverse, que fue un Mr. Man, que no tenía. Y otra fue un Politoed, que era normal, literalmente. O sea, pero como Politoed es uno de mis Pokémon favoritos. De hecho, tengo preparado hacer el top de 10 de mis Pokémon favoritos. Pero bueno, en fin. La estantería gigante, un bingo, algunos libros, el diccionario, los tenis, bueno. Y un perfume que hice yo, que bueno, no es que sea el mejor haciendo perfume, pero bueno, en fin. Bueno, aquí tenemos el mueble con el que estoy grabando. O sea, bueno, el mueble en el que está el ordenador. O sea, esto es una bolsa en la que creo que hay cosas de la mudanza. No sé si es una bolsa de basura o es la bolsa de las cosas de la mudanza. Pero bueno, en fin. No lo sé. En fin, aquí tenemos esto, que esto es de mi hermana, antes de que penséis que es mío. Esto es esto de cartas Pokémon, vamos. Algunas cajas para la mudanza. Aquí es donde guardo... Bueno, a ver, un momento. A ver. Por favor, vale. Aquí es donde guardo, o sea, aquí es donde guardo el portátil y todo eso. Seguramente cuando me mude voy a llevar eso ahí, así que bueno. O sea, voy a llevarlo todo ahí. Aquí tenemos a Rani, que por primera vez lo presento. A ver. Rani es como un dios, vamos. O sea, mi animal favorito es la rana. Y bueno, Rani, a ver, un momento. A ver, pues que... Es que
no veo nada con la cámara, porque es que grabar con la cámara es muy difícil. Sobre todo si es un setup de mi habitación, o sea, de tu habitación. ¿Se imagina lo que tengo que estar pasando yo? Es que no veo nada, o sea. A ver, esto es como, a ver, aquí está Rani, por fin, una vez. Alguna vez lo enseñé, alguna vez le haré un vídeo presentándole, pero de verdad, el estuche, esto, una caja, que eso sí que no es para la mudanza. Esto es más de cuando era pequeño. Bueno, esto es un enchufe para el ven del... Y por cierto, ¿dónde está el ventilador? No lo sé. En fin, a ver. Bueno, el vídeo este va a ser muy corto. Va a ser cortísimo. Porque tengo que ir a comer. Y bueno, en fin, ya dentro de poco seguramente me entrará hambre. Bueno, en fin, ahora vamos por aquí. Aquí son, aquí en estos dos. Bueno, a ver, un momento, porque es que a ver. La cámara. Aquí solo hay zapatos y cholas. Bueno, aquí hay algunos libros y álbumes y hay un juego de la Wii, que es el FIFA. Bueno, el FIFA 12, que la verdad, yo soy muy bueno en ese juego, ¿eh? No te lo niego. Y bueno, aquí hay algunos libros de la escuela, vamos. Recordaréis que es verano. Espero que... Ahora seguramente alguien estará viendo esto cuando no sea verano, cuando sea otoño. Seguro. Cuando son principios del colegio y entonces va a decir, qué pena me da. Y va a llorar con este vídeo. Y le va a dar dislike. Seguro. Y bueno, aquí hay cajas y todo eso. Bueno, esa caja no sé de qué es, pero bueno. Ahora vamos con la cama. Aquí es donde he puesto el portátil ahora, porque es que si no, o sea, si no se me va a caer el portátil literalmente. O sea, yo no quiero que se me caiga el portátil y se me rompa, que si no volvemos al canal de la mala calidad. O sea, el otro, vamos. O sea, el del móvil. Y bueno, a ver, aquí tenemos, bueno, aquí tenemos un cojín que al parecer le he quitado esto. Aquí tenemos la guía de los Pokémon, que bueno, es bastante buena porque te pone, a ver, no te pone las estadísticas de... Yo qué sé, no te pone las estadísticas de los Pokémon de modo cierto. Vamos a definirlo así. Pero sí te pone pues más o menos en lo que destaca y en lo que no. Por ejemplo, tenemos aquí en las evoluciones de Eevee, bueno, a cuatro nada más, que son Flareon, Espeon, Umbreon y Leafeon. Y bueno, a ver, vamos a ver. A ver, un momento. Por ejemplo, vamos a ver a Leafeon un momento. Voy a quitar esto de aquí que ya lo voy a enseñar. Por ejemplo, aquí tenemos a Leafeon. Y vemos que puede que. Y vemos las habilidades que puede tener. La habilidad oculta, que bueno, sería defensa de hoja, clorofila. Y vemos, yo qué sé, la altura, cuánto pesa, las esto. Y también vemos en qué estadísticas destaca y en cuáles no. Los PS evidentemente no, porque en ninguna evolución de Eevee destaca los PS. Y bueno, si me decís Vaporeon, pues Vaporeon se queda a media. Es el único que destaca un poco. Es el que más destaca. Y mirad cuántos tiene. O sea, bueno, mirad cómo destaca. O sea, ni siquiera llega al rojo. A ver, un momento, porque estoy intentando ver. Bueno, no sé si lo habéis visto. A ver, un momento. Es aquí. Mira, no sé si lo habéis visto, pero son 5 nada más. O sea, sí, 5 nada más diamantes, así que os imagináis. Y bueno, a ver, Leafeon, como veis, tiene pocos PC, porque, o sea, ninguna evolución de Eevee es buena en PS, o sea, excepto él, que bueno, es un poco, pero ninguna. Vemos que tiene buen ataque. Yo al principio pensaba que tenía buen ataque especial, pero no, por alguna razón. Buenísima defensa, o sea, de las mejores. Malísimo ataque especial, por alguna razón. Decente defensa especial. Y también una buena velocidad. La verdad es que Leafeon es una evolución de Eevee olvidada. Pero hay una que es más olvidada, que de hecho la consideran uno de los peores Pokémon en competitivo, que es Glaceon. O sea, ¿por qué? Glaceon es mi evolución de Eevee favorita. Sé que mucha gente pensará que es o Vaporeon o Leafeon, o incluso Jolteon también podría ser, porque Jolteon también es como un tipo estándar. Pero no, mi favorita es Glaceon. Y la verdad es que tiene unas muy buenas estadísticas. De hecho, su ataque especial es igual a la mejor, creo que es. O sea, a ver, la mejor evolución de Eevee para muchos es Espeon. Pero tiene el mismo ataque especial Glaceon que Espeon, no sé si lo sabías o no, pero tiene el mismo, o sea, y la gente lo, o sea, la gente dice que Glaceon es malísimo. Cuando puedes tú sacarle partido, yo qué sé, con movimientos como, a ver, un ataque, yo qué sé, fuerte, como Ventisca, por ejemplo, haces Granizo, que Granizo puede aprenderlo, ¿no? Sí, puede aprenderlo al nivel 37, y luego al nivel 45 le enseñas Ventisca, y encima, para encima mejorarlo más.
Encima que este Pokémon tiene de habilidad oculta Gélido y también tiene de habilidad de la especie Manto Niveo, habilidad normal, Manto Niveo y otra Gélido. O sea, si le pones Granizo y Gélido o Manto Niveo y Ventisca, o sea, este Pokémon se hace casi inmortal. O sea, Gélido le cura los peces, como más o menos a los Gliscor, ¿no? Solo que Gliscor no es por eso. Y luego, a ver, un momento, voy a ver la batería del ordenador porque se está quedando sin batería, lo estoy notando. 16%, voy a ir un poco más rápido. O sea, podéis sacarle partido, o sea, Glaceon, por favor, o sea, mira, que le dé un like a este vídeo, que le gusta Glaceon. ¿Y quién cree que Glaceon es bueno en competitivo? O sea, todas las evoluciones de Eevee son buenas en competitivo. Tanto, yo que sé, como Espeon o Glaceon, tío, todas son buenas en el competitivo. De hecho, la peor realmente es Vaporeon, porque, a ver, un momento. Si os dais cuenta, o sea, la peor es Vaporeon, porque a pesar de ese, porque la gente la considera buena, porque es la única que destaca en PS. O sea, la gente la considera buena por eso. Pero realmente es mala porque, o sea, lo único que tiene es un, yo que sé, un poco más de ataque especial y un poco más de defensa especial que los PS. Y luego el ataque pésimo, bueno, un poco normal, normal, vamos a definirlo así. Y luego la defensa pésima y la velocidad pésima. Yo creo que es casi igual a la de Eevee. Sé que Glaceon también es así, pero por favor, un poco de respeto al pobre Glaceon, un poco, tío. O sea, es que el pobre, tío, el pobre está marginado. O sea, el pobre, de hecho, es un Pokémon que siempre, si lo pone, si vemos un top de peores Pokémon de Sinnoh competitivo, seguro que Glaceon va a estar, pero en el último puesto. Y si no está, es porque estuvo a punto de llegar. Y bueno, a ver, vamos a ya seguir, porque es que me estoy enrollando demasiado. En fin, aquí tenemos, bueno, la cama, como os dije. La Trill, que bueno, la Trill es con la que grabo los vídeos de la Nintendo, la aguanto y todo eso, la Nintendo evidentemente, la almohada de la cama. Bueno, ya queda muy poco. La papelera, que bueno, eso da igual. Y bueno, la silla que no es de ninguna marca, es una silla normal y corriente evidentemente, porque yo no me compro una silla, yo no soy el típico youtuber que vaya en plan chuleando y en plan, tengo la mejor silla del mundo. Sí, tengo la mejor silla del mundo, de New Skill, por ejemplo, que creo que es con la mayoría de youtubers suelen tener la silla de New Skill, sobre todo los más jóvenes, como yo que sé, los que tienen 20 años o así, como Gref, Fola, entre otros, no sé. Y bueno, bueno, y ya solo faltaría pues el escritorio, que bueno, el escritorio es donde grabo la mayoría de mis vídeos. Ah, bueno, y también faltaría, bueno, vamos a mencionar los cuadros que tengo, porque bueno, la tele ahí. Yo que sé, tengo este cuadro que bueno, o sea, yo le he pedido mil veces a mi madre que me quite eso de ahí y nunca me lo ha quitado. El póster de la Pokédex de Pokémon Sol y Pokémon Luna, que bueno, si veis la manera en la que está colocado parecería un tonto, pero bueno. Aquí tengo mis figuras Pokémon que las enseñaré en un vídeo aparte. Bueno, ya sí que vamos con el escritorio, que ya, o sea, yo estoy ahí en plan, no sé. Esta cosa se puede levantar, por cierto, el escritorio. Esto lo voy a quitar porque esto me lo dieron por lo del dentista, bueno, no sé si lo he dicho ya, lo que no lo he dicho. Bueno, si habéis visto el vídeo de Kangaskha en la descripción, sabréis que he ido al dentista y me han quitado un diente. No sé si, a ver, voy a grabarme ahora, a ver. Voy a abrir la boca, a ver. Ah, a ver. Mira, no sé si sabías que antes aquí tenía un diente, creo que era por aquí más o menos, que tenía un diente ahí en plan ¡pum! Y la verdad es que se sentía muy raro, o sea, cuando no, o sea, yo me siento como si fuera pequeño, porque cuando era pequeño evidentemente no tenía ese diente, o sea, es que es de lógica. Y bueno, a ver, esto es una hoja que, bueno, aquí tengo algunas cartas Pokémon que, bueno, no sé por qué las puse ahí, bueno. Un lápiz, el archivador que tiene cuatro de estos. La Extra Games, que, bueno, el vídeo de jugando a la Extra Games, que es uno de los más conocidos de mi canal, principalmente por ser el segundo vídeo que subí. Es uno muy conocido, pero tiene un error y es que, ¿viste que cuando empecé, viste que ya estaba luchando? Es porque yo realmente tenía, o sea, ya había empezado, solo que no sé cómo, pero se bugueó el esto y bueno. Uy, se le está gastando la batería al portátil. Bueno, ya voy a ir más rápido. Bueno, esto es un paño que no sé, la botella de agua que está vacía. Esto es un estuche y bueno, ya está, o sea, ya está.
A ver, la verdad es que este video ha sido muy poco interesante. No creo que haya pasado nada. Bueno, esto también no me olvido de enseñar lo que es otra botella de agua. Una hucha, una regleta, creo que se dice así. Y bueno, esto es una lámpara que, aunque no lo parezca, pues bueno, es algo globo terráqueo, es una lámpara. Que aparece en mi intro, por cierto. Y bueno, adiós chicos, espero que os haya gustado este video, pues un like, un comentario y todo lo que queréis. Bueno, ¡ah!